con Janina. El producto se llama Secretos del Monte y está relacionado con carnes exóticas, con seguramente una receta bajo el brazo, pero para disfrutar. ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá andamos en la feria, tenemos muchas expectativas, esperamos de que se mueva bien, de que venga mucha gente, así nos conoce mucha gente. Bueno, contanos, ustedes están en San Rafael Mendoza, que es un lugar que nosotros adoramos, que ya hemos visitado y que seguramente vamos a volver y vamos a ir a tu espacio, pero bueno, contanos de qué se trata la propuesta de ustedes. Bueno, nosotros tenemos todos productos ahumados, que son ciervo, jabalí, ñandú, salmón, queso, salames, especias, pero bueno, con la diferencia de otros productos que son de criadero. Ningún animal es de cacería. Esa es la gran diferencia que tenemos con otros productores. Bien. Digamos, ¿cuál es el que vos señalarías como lo más distinto, lo más destacado dentro de las propuestas que tenés? Bueno, acá en la feria lo destacado que tenemos es el lomito de ciervo, tenemos jabalí y después como sabores más tradicionales pero muy especiales, el lomito de cerdo, la bondiola, los salames de jabalí ciervo, de ciervo puro, y la estrada siempre es el salmón ahumado. Bueno, en Facebook tienen todas las novedades, Secretos del Monte, y si no, secretosdelmonte.com, también esa es la web. Y el mail es info@secretosdelmonte.com. En Caminos y Sabores, como dije al principio, 20 provincias están aquí mostrando todas sus alternativas y Córdoba es una de ellas. Y bueno, estoy acá con Julio Bañuelos, que es el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad, contento de estar acá. Bueno, una fiesta, como digo yo, que es esta feria, y sobre todo en un bicentenario tan importante para todos, donde cada provincia muestra lo suyo. Es como una integración muy fuerte, ¿no? 20 provincias hay aquí, y bueno, Córdoba tiene una trayectoria en esta feria. Nos parece una buena oportunidad para mostrar esta faceta del turismo gastronómico, de todo lo que hay en Córdoba. Hay 22, 23 productores de Córdoba aquí, y nosotros con nuestro stand institucional venimos a cantar presente, a decirle aquí en Buenos Aires, a decirle a los argentinos que la gastronomía de Córdoba está ahí, distribuida en sus sierras, en la propia ciudad de Córdoba, y tiene una oferta muy amplia, y es parte, la gastronomía ya es parte de nuestra oferta. Bueno, nosotros como programa de turismo gastronómico siempre sentimos que la gastronomía es el puntapié para pasear. Así que si te parece, como se acercan las vacaciones de invierno y la gente que nos está viendo quizás todavía no decidió su destino, bueno, me gustaría que cuentes alguna de las posibilidades, ¿no?, que ustedes ofrecen. Bueno, tenemos un festival que es bien gastronómico, que es el Festival de Chocolate Alpino en Villa General Belgrano, un clásico. Bueno, viste que Villa General Belgrano tiene todas estas fiestas de la cerveza, de la masa vienesa, pero ahora tenemos esta de chocolate alpino, pero en definitiva nuestra oferta, vos vas a encontrar gastronomía gourmet y gastronomía típica en cualquiera de las localidades de nuestras sierras. Hemos crecido mucho, se ha avanzado mucho en la gastronomía y hoy somos un mercado muy competitivo y hay muchos lugares que lo que más nos gusta es esto, que se ha fusionado, por ejemplo, una comida típica como el chivito o el cabrito, con un toque, ya los chefs de Córdoba han empezado a meterle un toque gourmet. Y está bien, bueno, por ejemplo, dándole una vuelta a la tradición. O la trucha, que también es algo típico, o el pejerrey también. Bueno, lo tradicional también se ha... Salames de carolla. Si se me permite el término, gourmetizado, digamos, y esto ha refinado mucho nuestra oferta. En Caminos y Sabores hay una posibilidad de ver en vivo seguramente muchas delicias relacionadas con la panadería. Estoy con Sabrina Díaz, que es de Calza, y nos va a contar qué es lo que se está haciendo en Caminos y Sabores. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, y aparte emocionada, porque yo quería hablar con alguien que pone las manos en la masa. Muy bien, justo encontraste a la persona indicada. Bueno, Calza es el segundo año consecutivo que participa en Caminos y Sabores. Era lo único que le faltaba a esta feria, que era el pan, ¿sí? El pan nuestro que llevamos a la mesa todos los días. Y Calza fue la innovadora en esto de traer a la cuadra de la panadería artesanal a Caminos y Sabores. Lo que vamos a hacer acá durante estos 4 días es amasar en vivo para que el consumidor, ¿sí?, vea lo que se hace en una cuadra.
bueno, y además yo creo que en la publicidad lo anunciaban, no tenés que levantarte a las 4 de la mañana para ir a ver. No, acá ya está hecho en vivo y en directo. Todo lo que van a comprar está hecho por nosotros. Y nos encontramos con Mirella. Su producto se llama Don Eugenio. Es oriunda de Pergamino y nos va a contar un poquitito la historia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tal como lo contaste, Lácteos Don Eugenio es una empresa familiar. Nosotros estamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino. Somos una empresa familiar que agrega valor en origen. Tenemos un tambo, estamos elaborando nuestra leche en el Parque Industrial de Pergamino. Importante, porque muchos utilizan la leche que les traen. Ustedes tienen la propia. Nosotros tenemos nuestra leche y lo que hacemos en la ciudad es vender directo al público. Tenemos varias queserías, así que Don Eugenio es el proveedor natural de lácteos de la ciudad de Pergamino. Bueno, pero aquí en Caminos y Sabores, la gente, que eso es lo que yo rescato de esta feria, podés estar cara a cara mostrando este producto que vi de costado, que ganó muchos premios. Claro, nosotros acompañamos a Caminos y Sabores desde su primera edición. Hace varios años que estamos aquí y el año pasado tuvimos la suerte de sacar el primer premio con el quesito natural. Así que felices, volvimos premiados este año, a ver qué pasa. Hacemos quesos de pasta blanda que no hemos traído aquí por no tener heladeras, cremosos por salud, mozzarellas, quesos de pasta semidura, como son todos los caseritos que ven ustedes aquí, los pâté de gras, los quesos de campo, y los quesos de pasta dura, los quesos para rallar, para el invierno, para vender en el invierno. Regianos, sardos, provolones, provoletas.